saludos y a ella, hoy, en este caso. Vamos a ver, vamos a tratar hoy el asunto que ha saltado en las últimas horas en relación con la depuradora del Tiemblo y en relación con una serie de declaraciones del señor alcalde del Tiemblo. Hay que decir que este hombre, lo que le está ocurriendo es que está sufriendo el síndrome del cacique solitario. Y ante una situación de incompetencia por su parte, lo que necesita es arremeter contra Izquierda Unida. El señor Rubén se siente tan acorralado con este tema de la depuradora y tan poco escuchado dentro de su propio partido que necesita lanzar una cortina de humo y en este caso lo ha hecho contra Izquierda Unida para eludir sus propias responsabilidades como alcalde al frente del Ayuntamiento del Tiemblo. Ahora lo va a explicar Santiago Jiménez, nuestro diputado provincial, todo lo que tiene que ver con este asunto que Izquierda Unida ha venido planteando en los últimos meses sobre el tema de la depuradora. Pero lo único que hay en este asunto es una responsabilidad clara por parte del alcalde y del equipo de gobierno del Tiemblo del Partido Popular y son los únicos responsables por los que la depuradora del Tiemblo lleva años sin entrar en funcionamiento. Y en este asunto lo que Izquierda Unida ha hecho ha sido asumir su responsabilidad como fuerza política, mirando por el bien de los vecinos del Tiemblo y velando porque una infraestructura se pusiera en marcha. Y lo que hemos hecho desde nuestra obligación como fuerza política ha sido poner en conocimiento de la Fiscalía una serie de hechos para que la Fiscalía lo valore. En ningún caso ha habido ninguna denuncia por parte de nadie contra nadie. Otra cosa es que el señor alcalde quiera enfangarlo todo y quiera contaminarlo todo, incluido el río, por no poner en marcha esta depuradora, y por eso pretende desviar la atención de este asunto tan grave contra Izquierda Unida o lanzando lo que está lanzando últimamente contra Izquierda Unida. Y además lo está haciendo de una forma rastrera y cutre, porque está argumentando que un diputado provincial, en este caso refiriéndose a Santiago Jiménez, lo que tiene que hacer es velar por el bien de los pueblos. Efectivamente, es lo que hemos hecho, porque queremos que esa infraestructura se ponga en marcha. Pero si este señor tiene ese concepto paternalista de lo que tiene que ser una diputación provincial, pues, señor Rubén, entre caciques está el juego. Usted, como cacique del Tiemblo, relaciónese con los suyos que presiden desde ese mismo caciquismo la diputación provincial. Pero además lo está haciendo de una forma rastrera y cutre porque está faltando al respeto al propio ayuntamiento y a los vecinos del Tiemblo. Porque se ha atrevido a incumplir el ordenamiento jurídico haciendo público un documento que había entrado por registro en el Ayuntamiento del Tiemblo. Y me estoy refiriendo a la carta que registró el concejal del Tiemblo. El señor Rubén, cuando ha hecho público ese escrito, lo que ha hecho ha sido atentar contra el artículo 16.1b del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, que dice expresamente que en ningún caso los expedientes, libros o documentos podrán salir de la Casa Consistorial o del Palacio Provincial o de las correspondientes dependencias de las entes locales, de las oficinas locales. Por tanto, lo que se tienen que preguntar los vecinos del Tiemblo en este caso es hasta qué punto se pueden fiar de un alcalde que lo que hace con los documentos que registran esos vecinos en el ayuntamiento es, como en este caso, poder llegar a hacerlos públicos. Esa es la seriedad y ese es el talante democrático y la soberbia que, por otra parte, caracteriza al señor Rubén, alcalde del Tiemblo. Y en relación con esa carta, lo que tenemos que decir desde Izquierda Unida es que la diferencia que ha habido en este asunto entre Izquierda Unida
y nuestro concejal Miguel Gallego en el Ayuntamiento del Tiemblo forma parte del funcionamiento normal de una organización política que se considera democrática. Yo lamento que esto el señor alcalde del Tiemblo no lo entienda, pero porque no tiene un concepto claro de lo que es la democracia, o mejor dicho, igual no se le puede considerar siquiera un demócrata. Pero una diferencia de criterio entre una organización política y un concejal en un pueblo forma parte de la práctica democrática y no pasa nada. Aquí hay una diferencia, la organización política ha actuado como entendía que debía de actuar ante la situación de la depuradora y nuestro concejal en el Tiemblo ha actuado de la manera que ha descrito en esa carta. Y no pasa nada, forma parte de la diferencia política normal que hay en una organización democrática. Lamentamos profundamente que esto el señor alcalde del Tiemblo no lo entienda y lamentamos profundamente que lo utilice como arma arrojadiza para lanzar una cortina de humo y que se hable de otra cosa en lugar de la falta de puesta en marcha de la depuradora del Tiemblo, que es en realidad lo que necesitan los vecinos del Tiemblo. Por mi parte nada más, yo ahora voy a ceder la palabra a Santiago porque va a explicar con más detalle el asunto que realmente afecta al Tiemblo, que es todo el tema que tiene que ver con la depuradora. Bueno, pues en primer lugar yo creo que lo que ha dicho mi coordinador creo que casi no podría decir yo nada más, porque lo que voy a decir es un reflejo o son unos hechos. Como ha dicho Alberto, en Izquierda Unida hay pluralidad y cada uno actúa en función de qué cargo o a dónde está. Efectivamente, el que ha sacado a la palestra el tema de un incumplimiento por parte de un ayuntamiento y del equipo de gobierno de ese ayuntamiento ha sido Izquierda Unida, en el caso de la depuradora, que era el único pueblo de toda la zona que no tenía una depuradora por sus motivos y por sus causas. Una depuradora que es de todos los españoles, que la estamos pagando todos, la hemos pagado todos, y los bienes patrimoniales y los bienes de las administraciones son para sacarlos rentabilidad política y social, y en este caso medioambiental. Como saben ustedes, por eso digo que como el señor alcalde tiene tan, que parece mentira, aparte de ser alcalde, es que es procurador de Castilla y León. Y digo yo que le habrán dicho algo o se lo tendrán que decir. Izquierda Unida, por el interés general y como tiene que ser un cargo público o un político que sepa alguna serie de irregularidades o hechos que no se causan, tienen que ponerlos en medios de quien corresponda. Pues eso es lo que ha hecho Izquierda Unida y en su nombre Santiago Jiménez como diputado en denunciar la situación, y digo en denunciar, no denuncia, la situación que se estaba dando en el Tiemblo con las aguas residuales que iban directas al río Alberche. Lo empezamos a denunciar públicamente, la situación, en abril del 2012, después en agosto del 2012, y una vez que ha pasado ese tiempo diciendo que se iban a poner en marcha, que se iba a hacer todo, el 6 de febrero, este diputado puso en conocimiento de la Confederación Hidrográfica del Tajo y el Servicio de Protección de la Naturaleza, el SEPRONA, que el Tiemblo estaba echando las aguas residuales directas al río Alberche. Nada más, nosotros no denunciamos nada. Decíamos que ahí se estaba haciendo eso y que lo vieran por si había algún incumplimiento administrativo, ni más ni menos. A los 20 días, el 27 de febrero, también mandamos el mismo escrito al delegado de la Junta de Castilla y León y al subdelegado del Gobierno de España, en Ávila, que ese fue el único que nos contestó. Y el subdelegado del Gobierno nos contestó que el SEPRONA había remitido informes sobre los hechos a la Confederación Hidrográfica del Tajo. Es decir, que el subdelegado del Gobierno ya nos anunció que el SEPRONA, que es un estamento que depende de ellos, había mandado el informe a la Confederación Hidrográfica del Tajo. El 27 de marzo también se lo comunicamos
a la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León y al Ministerio de Agricultura y Alimentación y Medio Ambiente. Y precisamente la Consejería, digo yo, que habrá tomado cartas en el asunto, que un parlamentario suyo, un procurador, actúe así. Pero bueno, eso será su responsabilidad. Y luego, pues fíjense, el día 21 también, a raíz de que el fiscal de la provincia pidió informes a la Diputación sobre el acta de los lobos que se habían aprobado en la Diputación y sobre un vertedero en San Bartolomé de Pinares, que nos decía que ellos miraban, pues le pusimos en antecedentes y le mandamos la misma carta al fiscal por si él creía que debía actuar. Es decir, nosotros no hemos denunciado, hemos puesto en conocimiento de unos hechos a las administraciones que corresponden. Y no se puede ir matando al mensajero. Si las administraciones que corresponden actúan, será porque hay un hecho. Si no, no actuarán. Yo puedo decir que me toque la lotería, pero si no he hecho, sé que no me va a tocar. Y luego tiene que salir el número. Pues esto le pasa igual. Al señor alcalde y procurador del Partido Popular, que ya le ha descrito muy bien antes mi coordinador, y estoy en absoluto de acuerdo con él. Todo, ¿eh? No te quito ningún apellido. Todo. Pues que busque responsabilidades a donde las tiene, a donde las tengan. Y están ahí. Hay un hecho que está ahí. Nada más. Y si queréis preguntar, a vuestra disposición.